Oh, only working. Okay. En Yeah. house, In in the house, house. in yes. Oh, well, but you have no Oh. relaxation activities. Yes, What? what relaxation activities did you do? Did you go to the park? Did you eat delicious Oh, food? yes. What? Yes. Very Did you good. watch movies? Movies. Yes. Yes. Well, Much. I am very happy to have you back. All right. Welcome to the class. Well. I'm going to wait a little more to see if more Yes. people integrate in the class. Okay. Okay. So in Okay. the meantime, let me take attendance. All right. I'm going to ask you for a favor. Les voy a pedir un favor. La clase pasada no registré asistencia porque creo que no todos me pusieron su asistencia en el grupo. Entonces voy a tomar asistencia de hoy y de la clase pasada. Necesito que me digan present the two classes or only present today. ¿Okay? Si Okay. estuvieron presentes en las dos clases, o sea, la anterior y esta, me van a decir present in the two classes. Si solamente están presentes hoy y la clase pasada no estuvieron, me dicen present only today. ¿Ok? Are you ready? Okay. Ok. Yes. So, let's see. María Elba Bazán. Present two in the classes. In the two classes. Ok. In the two classes. Present. Betancourt Ermelinda. The Not present today, okay. Calderón Carlos. Not here today. All right, Casillas Patricia. present in the two classes. Great, okay. Chávez María Teresa. Present. In the two Don. classes. Don. Okay. In the Yeah. two classes. Okay, thank you. Yes, two. González Rosa María. Díaz Rosa María. García Rodríguez Irma. Present only class teacher. Only today. Yes, Ok. García Morales Gloria Margarita. ya me pasa. She's present or not present? No, No. okay. García Carmona María Elisa. No, okay. González Medina María Guadalupe. Present in the two classes. Thank you. We have a lot of Marys, right? María Teresa, Rosa María, María El. We have a lot of Marías, right? Isabel Alicia. No, okay. María del Rosario. Dijeron Rosa María, ¿verdad? Sí. María del Rosario Jardón, ¿no? Ok. León Silvia. Okay. Llamas Marta María. Present two class. De tu clases, ok. Martínez Maciel María del Rocío. Okay. Medina Francisco. María Ofelia. No. Uy, a lot of absences today. Luz Moya. Orozco Ana Luisa. Present two classes. De tu clases. Ok. María de Jesús. María de Jesús Pérez, ¿no? Ok. Plancarte Elena de Lourdes. Present in two classes. Thank you. Reynoso Sonia. Present one two day class. Only today's Una class. Ok. only today. Okay. Romero Ana Patricia. Present to class. Okay. Marta Armida. Present to the class. Present Classes. class. Okay. Present to the classes. Yes, thank you.
All right. María de la Luz. Oh, that's a very nice name. María de la Luz, ¿no? Okay, José Ángel. Patricia. Patricia Valdés. Hilda Patricia. Present Patricia Valdés. Yes, thank you. Patricia Valdés, yes. And Valencia Hilda Patricia, yes. And Valdés Patricia, ¿de tu clases? Three. La anterior me sacó del Zoom. No pudiste estar en la clase. Sí, pero ya no me pude comunicar, meter, bueno, porque no tenía volumen. Ok. Ay, aquí, presionada con concursos. Ok. The last one. Oh, oh my God, I have more. Venegas Ermelinda, yes, right? Ya le digo que se la mando a su casa. ¿Ermelinda? Ah, sí, por favor, aquí estoy en casa. Ermelinda, no. Ok. Ah, ok, entonces lo mando. ¿Qué pues, Lourdes Angélica? Te llegó lo que te mandé, ¿verdad? Gloria García. Okay. Okay. Señores, recuerden que su micrófono debe de estar apagado. Gracias. A menos que necesiten participar o decir algún comentario. Ok. All right, thank you. ¿Yepes, Lourdes Angélica? No. Oh, my God, a lot of people are absent today. ¿María de Los Ángeles? En Zarate, Guadalupe. No. Ok. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yes. 13. Tengo 13 personas con asistencia y tengo 17 conectados. ¿A quién no nombré? Gloria. Rosa María de la Torre. Present. De la Torre. Silvia León. La nombré. Caray. ¿Vino las dos clases? La clase pasada sí vino. Sí, yes. Sí. Okay. ¿Alguien más? Silvia León. León, Silvia. Sí, también sí la mencioné. ¿Vino las dos clases? Perdón, la clase pasada también. Sí. Yeah. Okay. ¿Quién más? ¿Somebody else? ¿Yo? Ok. Bueno. Yo soy. Me acabo de conectar, maestra, yo apenas. Ok. Gloria García. ¿Gloria Margarita? Yo. Sí. Okay. Yo. ¿De tu clase es Gloria? Sí. ¿En who else? ¿Was it Carlos? ¿O was it? Javier, or what is it? I don't know. ¿Quién me dijo me acabo de conectar? ¿Fue Francisco? Francisco. Francisco, were you present in the last class, Francisco? What? The two last classes, in the last class, before yes. Vacation, yes? Okay. Yes. Thank you so much. Anyone else? No one else. Okay. So welcome everybody to the class. We are going to have a little bit of review today of the verb to be and the occupations. You remember occupations and verb to be? Yes. Yes. Okay. Let's remember a little bit on the conjugation of the verb to be. Okay. One moment. And this is only a short activity of review. Okay. Okay. All right. Also, we have homework. Oh, yeah. Oh, that's another thing that I want to comment on. Okay. Yeah. Miren, les voy a hacer el comentario rápido acerca de eso. Esperaba que estuviera más gente conectada para no tener que repetir la información y no gastar tanto tiempo de la clase. Pero, bueno, la cosa es que a veces va a estar como un poquitín difícil de que chequemos tareas en clase porque necesito cubrir ciertos temas, ¿no?
y a veces las tareas pues sí quitan un poquitito de tiempo de la clase. Entonces lo que planeaba hacer, bueno, planeo hacer, es voy a crear un grupo aparte para puras tareas. Pero ya nos lo revisamos, maestra. Ya nos revisamos todas las tareas. Ya estuvimos checando. A las 12. Ay, eso está excelente. Ya nos lo revisamos. Eso está muy bien. Va varias. Pero de todos modos, me gustaría que me enviaran sus tareas por medio de Classroom. ¿Sí conocen Classroom? Sí. ¿Sí? Bueno. Se llama Classroom. Es una página como de Google, que, bueno, como un grupo que yo creé. Ahorita les voy a pasar una liga para que ustedes nada más le pican ahí y automáticamente los va a mandar a mi grupo, ¿ok? Maestra, y sería, por ejemplo, yo hice la tarea en un cuaderno. Una fotografía, por ejemplo, ¿está bien? Okay, sí, perfecto. Del modo que a ustedes se les facilite, okay. Si ustedes lo quieren hacer en un documento de Word, un PowerPoint, una foto, como ustedes quieran y se les haga más fácil, pero nada más me cargan su fotito ahí en donde yo les voy a postear la tarea, ¿sí? Ok. Pero bueno, ahorita les mando la liga, ya la tengo de hecho preparada, miren. A ver, aquí está. Está en el grupo, el oficial, ¿eh? Les comenté hace un ratito que ya voy a cancelar los mensajes para que no se salga el grupo, ¿sale? Entonces, sale. Cualquier cosa que ustedes necesiten preguntar, comentar o lo que sea, va a ser por medio del otro grupo que ya les mandé también la liga hace un momento. Esta última liga que les mando es para que ustedes se metan al grupo de Google y ahí yo voy a publicar las tareas y ustedes me las van a ir subiendo aquí, ¿ok? Ok. Es muy importante que se hagan las tareas porque ahí va la otra cosa. El sistema de evaluación del que no les había hecho mención va a ser el siguiente. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Va a ser de la siguiente manera. Va a ser participación 20%. Ajá. ¿Okay? O sea, que necesitan estar activos en clase, ¿sale? Sale. Ya sea que yo les pregunte o que ustedes me quieran levantar la mano para participar, pero hay que estar activos en clase, ¿sí? Trabajo de clase va a ser también un 20%. Tareas va a ser 20% también, y esas son las que van a estar subiendo en la liga que les acabo de mandar. Asistencia, 20%. Y exposición, 20%. Ya de exposición, yo les voy a estar hablando unas 2 o 3 clases antes de que se termine el curso, ¿sale? Y ya les voy a decir de qué se trata, va a ser algo muy sencillo, ¿sale? Ok. Sí. So, les voy a mandar esta fotito también al grupo de WhatsApp. Y ahí queda guardada la información, ¿sale? Ok. Bueno. Y ya el otro, pues ya nada más es cuestión de que se vayan integrando todos al grupo. Teacher. Ya. Y en el de Classroom, ¿puede uno ingresar la tarea cuando sea? ¿O es una, o hasta que usted abra la opción de que enviemos la tarea? Le vamos a poner fecha de expiración, ¿sale? Ah, muy bien. Por ejemplo, si hoy yo les abro una tarea, le voy a poner fecha hasta la siguiente semana que nos toca clase, antes de que de inicio la clase. Sí, okay. Entonces tienen bastante tiempo para subir su tarea. Ah, ¿sí? Muy bien. Uh-huh. Okay. Okay. Any other questions? No question. Okay. Sí, la tarea de la semana pasada, bueno, de la vez anterior para hoy, ¿la mandamos ahorita o ya que se acabe esta clase? Ya que se acabe la clase, yo les voy a postear la tarea y ahí me la van a subir y ahí para pero yo ir guardando registro de sus tareas. La anterior, digo. Ya sí, la mando anterior. Las dos juntas. Sí, bueno, la anterior. Ahora, si les causa alguna duda la tarea, que digan, no la entendí y me gustaría checarla en clase, háganmelo saber y si hacemos un espacio en el tiempo de clase para checar la tarea, ¿sale? Gracias. Yes. Okay. Ya, pero ya terminando la clase, les subo el post para que ahí pongan su tarea. Gracias. Thank you. Yes, no problem. Okay, so now let's review about the verb to be, okay? Right. Class 2, verb to be. One second, it's opening.
Okay. Can you tell me, please, if you can see the presentation? Presentation here. Can you see? Yes. 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 Oh, ¿cómo lo hago grandote? Yes. Está muy bien. Está chiquito. Ok, eso ha de ser a lo mejor en tu aparato. ¿Aquí no se ve nada? ¿Ustedes ven algún logo? Yo no, sí. No. No, nomás estamos en Word. No. Circular, pronuncie, más verbo. Uh-huh. Estamos viendo el cuadro que nos envió. Ah, ok. Bien, eso es lo que me interesa que vean. Sí. ¿El verbo? Singular, uh-huh. Pronuncie, más verbo. Uh-huh. Okay, so you remember in the last class, we were practicing with singular pronouns and the verb to be, and we also practiced a little bit with the plural pronouns, all right? Let's see. First of all, don't forget, a or an is for only one person, right? Yeah. A, when the next word starts with a consonant, and an, when the next word starts with a vowel, right? For example, a student, or an architect. Yes. Mm-hmm. Okay, now, remember singular pronouns are I, you, he, and she. Yes. Okay, the verb to be. One second. One moment. Oh, so sorry, guys. So the verb to be that goes together with I is I am, right? Yes. Yes. You are. Are. He is and she is. Everybody repeat after me. I am. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. Okay. Remember, this is only one person, so we say an architect, right? He is an architect. 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 An architect. Or you can say, I am a student, right? I am a student. Right. See the difference? Yes. Okay, good. Remember the contractions are I'm, your, his, and she's. Repeat after me. I'm your, his, she's. Okay, very good. When we want to speak about plural nouns, the plural nouns could be you, we, you, and we're, they. Exactly. Uh-huh. You are. Mm-hmm. Very good. It's you are. It's we are. And they? They are. And they are. Is it possible to say we are an architect? No. No. Oh, you are not? Architect. I'm. No, they are. No. Because I'm. It's two people or more. I'm. Yes. Remember when it's two people or more, we use no a, okay? Okay. So we eliminate a, right? Let me cross it out. Mande. Wait. Cross. Here. So we don't use a, okay? Mm-hmm. All right. So you are architect. An architect. Uh-huh. Plural. Architects. We architects. Are architects. Architects. And they are architects. So one more time. Question. Is it possible to say you are a architect? No. No. So eliminate. Eliminate a, right? Okay. So here when we use plural
nouns, or an. Okay? Okay. So this is the activity. The activity consists on putting the words in the correct order. Okay? Mm-hmm. Gloria, can you be so nice to help me read the instructions over here? Yes. Está muy chiquito, pero a ver si lo alcanzo a leer. Yes. Teacher. No, over here, on scramble. On scramble. On scramble. Color, la parte de color rojo. Okay. Les pido de favor que mantengan su micrófono en silencio para que podamos escuchar a Gloria. Okay. Gloria, one more time, please. Scrambled the words to make sentences. Mm-hmm. Okay. Entonces aquí dice, pon las palabras en orden para hacer oraciones, okay? So, number one says, teacher, I am a. What is the correct position of teacher, I am a? I am a teacher. Okay. Uh-huh. So, only put the words in the correct order. Okie doke? Yes. Okay. Easy or difficult? Teacher, uh-huh. Easy, right? Fácil easy. Easy. Fácil. Good. Okay, I am going to send you the picture in WhatsApp, okay? And I want you to take 2 or maximum 3 minutes for you to work individually, okay? Yes. So it's individual work. So is it together or only you? Are we going to write or just... Yes. Are we going to write it? Okay. Yes, you are going to write it in a piece of paper, okay? Individual, yes. All right. Yes. Okay. Okay, only to confirm, is this work in pairs or is this work individual? Individual, okay? Everybody understands the instruction? ¿Todos entienden la instrucción? No, maestro, no me quedó clara. Okay. So, in a piece of paper, en hoja, aparte, write the correct sentences. Mm. Okay. Escribe las oraciones de la forma correcta. Okay? Okay. Okay. Right. How many minutes? 8. No. 3. 3 minutes maximum. Oh, okay. Okay. Right. Microphones in silence, okay? Yes. Okay. Thank you. You are a student. You are. Bueno, en silencio. Ah, okay. Teacher, ¿se le enviamos? No. No, wait a moment, please. Mm-hmm. Cramble.
Do you have any questions? Yes. I, no. Done. No. Okay. No. Okay. Maestra. Yes. Ya terminé. Okay. Yes. Okay, there is an option in Zoom that says, all right, let me see. There is an option that says reacciones. I don't know if you can find it. No, hay una opción que dice reacciones. Pues hay una opción como unos dibujitos y hay una manita levantada. Si alguien ya terminó, me pone esa manita arriba y ya voy a saber que terminaron, ¿ok? So, ok. Thank you so much, Gloria. Thank you, Patty. Thank you, Ana Luisa. Thank you, Bazan. Marta. The number, the phone number 583624. Francisco, thank you. Okay, thank you. Okay, everybody finished or you need some more time? ¿Ya todos terminaron o hay alguien que necesite más tiempo? No. Okay, I think everybody finished then. Okay, look. What I want you to do now is to go to your breakout rooms. You remember breakout rooms? ¿Sí se acuerdan de los grupos pequeñitos que creo para que ustedes puedan interactuar entre ustedes? Sí. Okay. Yes. Yes. Yes, okay. So I'm going to create some groups for you to enter and compare your answers, okay? Voy a crear varias salitas para que ustedes comparen sus respuestas, okay? Okay, teacher. Are you ready? Okay. Yes. Yes. Okay, here we go. So you are 18, so there must be 9, 7. No. Okay, so go. Recuerden que les va a aparecer una invitación y hay que aceptarla, ¿okay? Ok, ¿las personas que siguen aquí tuvieron algún problema para entrar? Yo no he entrado, maestra. Ah, es que hay que aceptar una invitación, pero no pasa nada. Si no pudieron entrar, entonces aquí Bazán, Rosy y Rocío, entre ustedes tres, pueden checar sus respuestas. ¿Ok? Ok.
All right, okay. Go ahead. Señoras hermosas, hay que checar sus respuestas. ¿Tienes alguna respuesta? ¿Quién, Marisol? A ver, espérame 2 segundos, ¿eh? Rosy, a ver. Rosy y Rocío, ¿sí me escuchan? Sí, Rosy, sí. Ok, ¿y Rocío? No, a ver, Rosy, te voy a mandar a otro grupo a ver si te sale la invitación. Ok. A ver, ¿listo? ¿Sí te salió? Rocío. ¿Sí me escucha la persona que está detrás del iPhone? Bueno, okay. Ya me salí, pero te estoy viendo. Yo también, yo no te estoy viendo, pero te estoy escuchando. Creo que eres Sonia. Pero todavía no nos regresan, ¿verdad? No, como que no. Yo me salí, pero para regresar a la sala, pero yo creo que todavía no está abierta. A ver. Pues según me salí yo y nada. Y también estaba Rocío con nosotros, según se ve aquí, pero no sé. Yo me salí y nada. A ver. Dice entrar a sesión del grupo pequeño. No, pues no. No, yo creo que todavía está agarrado. A ver. Iniciar video, ¿no? Participante. Ah, ya te ves, Marta. Ya me veo. Ah, creo que vamos a estar con otro grupo, ¿sale? Comencemos. Okay. Como que ya nos cambió de grupo. ¿Vamos okay. otra vez? Sí. ¿Leemos cada quien una? Sí. ¿Nada más?
Si quieren en el orden que estamos para no... Ah, mira. Ah, oh, entró otra compañera. Ay, no, ya regresamos. Ah, ah. Ya estamos. Okay. Okay, so did you finish checking the homework, the activities, right? Yes. 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 Okay, yes. Let's see. Let's start with Hilda. Hilda Valencia, yes. Can you tell me the number 2? Yes. You are a student. Okay, you are a student. Excellent. Only one student, right? Acuérdense que la palabra you puede significar tú o puede significar ustedes, okay? Mm-hmm. Yes. So in this case, it's only one person, right? Mm-hmm. Right. Good, thank you so much. Ana Luisa, please, number 3. Marta is a chef. Marta is a chef. Oh my gosh. Marta is a chef. All right, fantastic. Can you, Marta Ruano? Me llamo Marilena. With number 4? Number 1, I am a teacher. Oh, no, the number 4. Number 4, Martin, yes. Is a singer. Martin is a singer, great. Is a singer. Is a very singer. Good, ladies. Excellent job. And let's see. Me llamo Plancarte Marilena. Pregúntenme una vez. ¿A quién? A mí nunca me preguntan, no es porque aparece el nombre de mi hijo. Me llamo Plancarte Marielena. Ah, Marielena. Marielena, pues cámbiale el nombre a tu cámara, Marielena. Ya me dijeron cómo, ya me dijeron cómo hacerle. La verdad es que, pues es como, no me he aprendido sus nombres. O sea, cuando son más poquitos, pues es más fácil. Pero cuando son muchos. Yo me llamo Marielena, no hay ninguna Marielena. ¿No hay ni no una? Manche. Bueno, Marielena, no. Ya no se va a olvidar. Ricardo no es Marielena para todos. Ruano, sí, no Ricardo, hay Marielena. Ok, so Marielena, please, number 5. She is a nurse. She is a nurse. Good job. Thank you, Marielena. All right. Let's go for Francisco. Francisco, what is number 6? These are pilots. Okay, repeat after me. They are pilots. They are pilots. They are one more pilots. Time, everybody. They are pilots. They are pilots. 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 Good, good job. Pilots. Pilots. Let's see. Marta, can you help us with number 7, Marta? We are architects. We are architects. Everybody architects. Say architects. Architects. Uy, quiere decir. Ay, maestro, no escucho nada. Uno, dos. Architects? Sí. No, we. ¿Qué quiere decir we? Nosotros. 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 Nosotros somos arquitectos, dice ahí. Sí. That's correct. We are architects. De nuestro propio destino. It's an architect. One more time, Teresa. You are students. You are students. Okay. Very good. All right. Questions about the verb to be? No. Super easy, right? Parece. Okay. Seems. Yeah. Okay. This is what we practiced in the last class. But today, I want to continue with another different topic, okay? No, we're going to put aside this topic and we're going to continue with something new today, okay? Mm-hmm. Ya vamos a dejar un poquito de lado el tema del verbo to be. No escucho nada, maestra. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Rosy? A ver. A ver, déjenle, le pongo un mensaje. ¿Es Rosy? Sí, sí. ¿Sí? Ay, Ana Luisa, muévete. ¿Yo? Así, porque estás ir así y me asusto, digo, que a lo mejor es una foto y ya me sacaron. Vas a ver, compañera. Pantalla, pizarra. ¿Así? Sí, pues es que si no, pues no. Sí, no ven. ¿Sí ven la pizarra? Can you see the board? Sí. Yes, teacher.
que espérenme. Yes. Me está dando lata y no puedo escribir. A ver. Marisol. No sé qué son, no sé. Ay, qué bonita te ves tan grandota ahí. ¿Yo? Sí, mira, pues. Al centro. Yo no me veo, ¿verdad? Marta Ruano. A ver, perdón, señora, ¿quién fue la persona que me dijo que no me podía escuchar? Rosy. Rosy, ok, a ver. Rosy. A ver si lo ve. Rosy. No se escucha nada, maestra. No estoy escuchando nada, nada. No sé qué pasa. Teacher, pero... Ah, bueno, no. No, no. A ver si lo ve. Es que no me escucha lo que le digo. Eso le iba a decir, que por qué no le escribe algo así como... Rosy, ¿sí estás leyendo? O algo así. Tiene que apretar el icono que está abajo de micrófono. Ella. Parece que no nos está leyendo. Milenia escucha. Buen problema. Bueno, pues ni modo. Sí, se hizo no lo que escucho se nada, maestra, en verdad. Ay, bueno, está re bien. Se hizo lo que se pudo. O sea, ojalá que sí pueda arreglar su audio. Ok, sí, maestra. ¿Ya? ¿Ya nos puedes escuchar, Rosy? No, dijo sí, que sí está leyendo. Que apriete el icono del micrófono, ella. Es que no es del micrófono, porque... No. Porque yo sí la escucho, nosotros sí la escuchamos. Entonces no es del micrófono, más bien es algo en su audio. Bueno, a ver si hace lo que le pedí. Guys, let's continue, okay? Yes, okay. So, today the plan is to check the possessive adjectives. Do you know what a possessive adjective is? ¿Qué es un adjetivo posesivo? What is a possessive adjective? Adjetivo posesivo. Yeah. Anybody? An idea? ¿Alguien tiene alguna idea? Se refiere a mí, mío. Mm-hmm. Okay, so whatever, it's a word that indicates possession, right? Possession, right. Mm-hmm. Okay, possession. So let's see. Please let me know in the moment you can see the presentation. Did you move the... I can see you. You can see now? No, activar windows. Possession? Yes, possessive adjectives. Can you see? My? ¿Ya se mio? ¿Puede ver? Yes. Yes, yes? Okay. Yes. So this is called the possessive adjectives. Yes. And well, yes, first of all, everybody, repeat after me. Yes. Let's remember the subject pronouns first. Hay que primero repasar los pronombres, ¿ok? Ajá. Mm-hmm. Ok, remember. Okay. I. Y pertenece a un masculino, ¿verdad? Ajá. Mm-hmm. Ok, and then we have you. You. Okay. And then you. We have we.
We. Dos personas incluyéndote, bueno, dos o más incluyéndote a ti, ¿ok? Yes. All right, and then we have she. She. Ella, mujer. A woman, ajá, es una mujer, yes. Woman. They. They. Dos o más personas que no te incluye a ti, ¿ok? Uh-huh. And yes. It. It. For things or animals. Exactly, for things or animals, all right? Okay, now having known this, these are the corresponding possessive adjectives for each pronoun, okay? For example, for I, we say? My. 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 He. His. For you? Your. For me? We are. For. For she? He. Her. For they? They. And for it? It's. It. Y noten cómo en este it's no tenemos la comilla o la apóstrofe, ¿ok? Okay. Este aquí no la lleva porque no es el verbo to be, sino es un adjetivo posesivo. Posesivo. Uh-huh. Okay. Normally these words are accompanied by a noun. Siempre van acompañadas de un sustantivo, ¿ok? For example, you can say. Teacher, no puede recorrer la. ¿Perdón? My book is. ¿Alguien me dijo que si podía recorrer qué, perdón? Que si puede dejar la otra imagen. Ah, sí, con gusto. Sí. Ah, de veras. No dicen. Ahí. No. Oh. Es que no se alcanza a ver. Here. Uy. Ya. ¿Listo? Yes. Yes. ¿Sí? Yes. Okay. So, what I was saying is it's normally accompanied by a noun, okay? Siempre va acompañado de un sustantivo, o sea, un objeto o un algo, okay? For example, my book is my interesting. Everybody, number two? Interesting. Your pencil is yellow. His sandwich is yummy. Her? Backpack is new. It's the windows are nice. Or class is in English. And there, gum is mint. Okay. So remember my book because I'm speaking about I, right? Your because I'm speaking about you, right? Yes, because I'm speaking about she. Her, because I'm speaking about she. It's window. Or is the we? And there? You. They. No, right? Bueno, está repetido el your porque acuérdense que puede ser o uno o dos o más, right? Okay. Any questions at this point? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yeah. No questions. No. Vamos a hacer una actividad súper, súper rápida. Let's have an activity that is very, very fast, ¿ok? Yes. All right. The activity is this one. Here. Can you help me read the instructions? Let's see. Bazan, can you hear me? He is. No, the instruction, please. La instrucción. Relate. Relate the sujeto. Un momento, Recuerden que ahorita el turno es de Bazán. Hay que darle la oportunidad. Ok. Relate the sujeto pronoun with the possessive adjective. Entonces vamos a relacionar el pronombre con el posesivo, ¿ok? For example, he is. Okay. Bueno, ese es el ejemplo. Les voy a mandar una actividad, por eso les pedí hace ratito en el grupo que tuvieran de preferencia a la mano un aparato aparte para que puedan realizar su actividad, y si no lo tienen igual, de todos modos se puede. Let me show you, ¿ok? One moment.
Okay, this is the activity. Everybody can see it. ¿Todos la pueden ver? No. No, not yet. No, no. Yes. Not yet. Yeah. Okay, it's super, super simple and it's individually, okay? Okay. You are going to open the activity. Van a abrir su actividad en su celular o en su compu. Okay. Uh-huh. And you are going to relate. For example, they, it's. They, no. Correct or not correct? No. No. Okay. No. They are. They, there. They, exactly. Okay. Mm-hmm. Yes. So, you guys, you guys are going to open, listen, open the activity. Yes, click on the link, open activity, drag, and drop. Okay. Agarran, arrastran, y lo sueltan. Okay. Okay. Yes. All right. Are you ready? Yeah. No. Okay. No. Let me send you the link. ¿Dónde prefieren que les envíe el link? La liga. En la computadora. Ahí está bien. Sí, se las envió por Zoom. Okay. Yes. Bueno, la voy a enviar por Zoom y también por el grupo de WhatsApp. Ah, exacto. Para que abrir, por el grupo de WhatsApp. Ok, okay. Vale. Aquí, no aquí está WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Yo tengo abierto el grupo de WhatsApp. Listo, ya la envié ahí. Y vos nos la envió aquí también en Zoom, ¿ok? Okay. Ay, maestro. Okay. Chat. Listo, también ya quedó en Zoom. Iniciar. No puedo entrar a WhatsApp. Okay. Y ya pueden empezar la actividad, ¿ok? Ah. Acuérdense de levantar su manita cuando terminen la actividad, ¿ok? En el documento técnico me piden relación de planos. Hola, Pati. No puedo entrar a WhatsApp. Entonces, aquí ponle en Zoom, ahí en el chat, acabo de enviar una liguita, ahí le puedes dar directo. Pero aquí no le sé dar, maestra. A ver, busca una opción que dice chat. Aloncho. Ah, ya está aquí chat. No le entiendo. ¿Ya está? ¿Le doy ahí? Sí. Wow, I did it. All right, fantastic. ¿Qué? Tenemos que arrastrar este donde le corresponde. Ya le di en el chat. Yeah. Ay, qué padre, maestra. Esto nunca lo había hecho yo. No, bueno, siempre hay una primera vez para todos. Sí, increíble. No, maestra, no puedo entrar. ¿No puedes? No. ¿Estás en Zoom? Perdón, ¿abriste por Zoom o lo abriste por WhatsApp? No, pues en WhatsApp me dice que solo administradores puedo entrar en el chat. No, lo envíen el. Bueno, solo administradores pueden entrar. No, en pueden comentar. Pero ahí está la liga, nada más hay que darle push con el dedo. Compañera, uno es Swam Inglés, que es el que la maestra abrió para estas clases, y el otro es el de la escuela, digamos. Para esta actividad envié esa liga por medio del grupo general, el oficial, mejor dicho. Ahí lo envié. Maestra, pues no me sale la manita para levantarla. Sí. Ah, no se preocupe, luego la busca, pero ¿ya terminó? Ya. Bien, ok. Donde dice Google Classroom, ese es. La califica, sí. ¿Verdad, maestra? A ese ahorita no me le hagan caso. Más bien háganmele clic al que dice World Wall. Este de aquí. Ay, he terminado. Ya envié mi respuesta. ¿Listo? Ok, vamos a hacer una cosa. Para yo saber que ustedes ya terminaron, háganle una captura o una foto y me la envían al grupo de WhatsApp Cake que acabamos de crear, ¿ok? Este de aquí. Ah, ya había acabado. Lo vuelvo a hacer. Yo ya me salí. Yo también. Y ya acabaron, no se preocupen. Ya, ya. Yo también lo hice y envié la respuesta. ¿Qué le pasa de tarea, mi amor? ¿Listas? ¿Listas? No, maestra, no pude hacer nada. No. Pues estoy terminando y me regresa y la vuelvo a corregir, ¿verdad? No se preocupen, la primera vez a veces siempre se complica, pero
aquí la checamos, ¿ok? Don't worry. Dígame otra vez qué vamos a hacer, maestro. Yo estoy, maestro, yo estoy, no sé qué haciendo. ¿Cómo? Estoy poniendo, por ejemplo, day. Que termina. Day. Ajá. Day. Es his. No. Teacher. Este. A ver, vamos a ver. Me dice que tuve nada más uno de 17. Oh, come on. ¿No vio mi respuesta? 5 de 7. All right, okay. So we need to continue practicing, right? Yes. Teacher. Okay, yes. A mí me apareció 7 sobre 7. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, fantastic! An applause for you, A mí también. That was perfect score, right? So esa fue una calificación perfecta. Right? Maestra, sí. Hasta ahorita pude entrar. Ay, pues hágale, sí. Hágale. Sí. La esperamos. Ok. A ver, otra vez me repite qué es lo que tenemos que hacer. Ok, yes, yes, no problem. All right, look. You are going to drag and drop. Vas a agarrar con tu dedito y vas a jalar a la opción correcta, ¿ok? For example, they. There. Yes? Okay, everybody, can you tell me what's the correct word for my? Yeah. My it? It is. Okay, it is. What about we? It. We. Our. It? Our, all right. He? He. Yes, all right, okay. Good. For I? My. My, good. My. You? Your. You. Your. Good. She? Her. 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 Okay. ¿Sí le dieron donde dice enviar respuestas? Sí. Sí, saqué 7. 7, perfect. Oh, 7. Maestro. 7 correct answers. Fantastic. Okay. Teacher, no pude enviar la captura de pantalla. No se preocupe, no pasa nada. Pero se hizo la actividad. Sí. Okay, good. Maestra, la hice, pero saqué todas mal. Dos buenas. Keep on practicing, okay? Necesito la actividad ahí más, se va a quedar en el grupo y ustedes la pueden hacer cuantas veces gusten y deseen, okay? Okay, maestra. Okay. Okay. ¿Y la podemos corregir? Claro, la pueden hacer las veces que quieran. Ok, maestra, thank you. Right. Ok, let's continue, yes? Yes. Yes. All right. Now, I'm going to give you this other activity. Yeah. It's a little more challenging. Esta está un poquito más retadora, ok? No es difícil, pero un poquito más retadora. María. So, this is it, look. It says, choose the possessive adjective based on the subject pronoun. Es decir, escoge el adjetivo posesivo basado en el pronombre. Okay? For example, says, my book is very interesting. What is the possessive adjective that corresponds to I? My. So you select? My book. You select my. Yes? Yes. Look, para esta actividad me gustaría que trabajaran en parejas, ¿ok? Ok. Les digo cómo. Ok. Look, it says, my name is Lisa. I am a teacher. So, I, my, or my is. Letter A, letter B, or letter C? B. Letter B. So, you select? B. 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 Yes. Ajá. Ok. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Ojalá que sí podamos. Se van a ir a sus breaker rooms, ¿ok? Se van a ir a sus breaker rooms. En los breaker rooms, van a buscar una opción aquí en Zoom que dice compartir pantalla. De aquí, en este momento, ¿alguien me puede decir si puede ver la opción compartir pantalla? Sí. O share screen, ¿sí la ven? Ok, no le den, ¿ok? Sí, nada más díganme si la ven. No.
Yo no, maestra. No, no la no. veo. Ni la veo usted. Okay. Elba no. En la parte de abajo. Sí, en la parte de abajo en su computadora. Teacher, sí, sí. Dice a compartir pantalla. Sí. Sí, dice aquí compartir está. Pantalla. Sí, sí, la vi. Companion. Companion. No, antes, no. Compañera. Somebody. Es como somebody. Es un cuadrito que tiene sí. como una flechita hacia arriba. Sí. La mía tiene inglés diferente. Dice share screen. No, yes. Le menos. Bueno, miren. Ah, okay, no se preocupen. Thank you. Okay. Si, okay. Si la pueden ver. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, ok. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ustedes se van a ir a los break rooms. You go to the break rooms. Okay. No, 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 nada. Bueno, no se preocupen. Miren, los voy a enviar. Déjenme, les explico la actividad y luego ya me dicen si tienen dudas, ¿sí? Ok, so, go to the breaker rooms, number one. In groups of three, van a estar en grupitos de tres, ¿ok? Yes. Only one person, solo una de las tres personas, va a ponerle donde dice compartir pantalla. Primero que nada hay que abrir la actividad, ¿sí? Van a ir a Zoom o van a ir a WhatsApp, donde se les haga más fácil de abrir, pero que puedan ponerle en compartir pantalla para que las otras personas de su equipo puedan ver la pantalla que ustedes comparten, ¿sale? Y las tres personas juntas en equipo puedan realizar la actividad, ¿sí? Sí. Ok, entonces de nuevo, recapitulemos. Número uno, van a irse al breaker room. Número dos, abren la actividad que les voy a mandar ya sea aquí en Zoom o en WhatsApp, donde a ustedes les parezca mejor de abrir. Número tres, ya que esté abierta la actividad, van a ponerle en donde dice compartir pantalla. Y por último, van a trabajar la actividad juntos. Nadie tiene control del mouse más que la persona que abre la actividad. Pero las tres personas van a estar dando sus opiniones sobre la respuesta. Ajá, ¿sí? Okay. All right. Ojalá y que sí nos funcione, porque pues me gusta mucho hacer este tipo de actividades para que todos tengan parte en la actividad, ¿sale? Ok, so let me try, let me send you the activity. Right, let me see. Copy. Ok, the activity is now in Zoom. The activity is also in WhatsApp. And now go to your breaker rooms. Here. And one, two, go. You can now enter. My. Rosie, ¿ya nos puedes escuchar, Rosie? Sí, ya le escucho, maestra. Ah, bueno. Ok, Rosy, te salió una invitación, ¿sí la has? Ya empecé a hacer una actividad. ¿Cómo? Ya empecé una actividad que me salió aquí. Ah, es que es en equipos, Rosy, necesitas ir a tu equipo. Ah, ya. ¿Te salió una invitación? Do you have an invitation? Abrí WhatsApp. No, a ver, aquí en Zoom te tiene que salir una invitación. Déjame ver si te la puedo volver a mandar. A ver. Así ver. ¿Ya unirme? ¿Ya? Ahí, ajá. ¿Gloria? No, todavía no. ¿Todavía no? A ver. No, 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 no se mete. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Ya la volví a mandar. A ver, lo voy a volver a entrar. Patricia, ¿no invitation? Marta Rueno.
¿Ya? Marta, Patricia, Gloria. Ya, estoy en una actividad, pero ya no sé. Es que la actividad es en equipo. Hay que entrar a su equipo. No. Es que no me sale equipo. Bueno, no se preocupe. Patricia y Gloria, ¿me escuchan las dos? Sí. Yo sí. ¿Patricia? Bueno, no se preocupe, Gloria. Siga con la actividad usted individualmente. Está bien. Ok. Ella es her. Lucy, she is her. Oh. It's they. He is he. But he is his. He is he. We all
Hey, Marta, Gloria, finished? Finished. Okay. Easy or difficult? Easy. Easy? Okay, good. I'm happy to hear that. Pero, hey. His. Movimientos raros. His. Okay. Okay, everybody finished? Yes. Normal. Okay. No. Me di cuenta que me dicen algunos de ustedes que no puede, que no les permite compartir la pantalla, ¿verdad? Okay. Ya terminamos. Yo tengo como muy poquitos privilegios aquí, porque esta no es mi cuenta, en realidad esta cuenta es de otra persona y yo tengo que entrar aquí. Pero pues ya bueno, dio 7 de 10. Voy a ver si me... les... A ver, voy a ver. La actividad, no, yo veo la actividad, pero no la puedo compartir. Oye, no, no se va a mí poder. Ya no se va a poder. No se va a poder porque, miren, no se puede porque dice que el anfitrión inhabilitó la función. Entonces, si ella no habilita la función para que ustedes puedan compartir, no van a poder. Entonces, yo necesito primero pedirle a ella que me habilite esa opción para que en un futuro ustedes puedan usar la. Esta opción, ¿ok? La aplicación. Ah, okay. Ajá, pero pues ahorita ya es como muy tarde para preguntarle y decirle, necesito hacer control. La contestamos individual. Pero bueno, no se preocupen si la contestaron individual. If it was individually, I'm very happy, ¿okay? ¿Ok? Ok, let's confirm the answers. Let's start with Lupita González. Help me with number one, please. Number two. So, Lupita González. Sí. Se ve. Hey, aquí estoy, pero no veo nada. ¿No? No. Oh, no. ¿Now yes? Yes. Yes. Oh, no. Okay. Ya terminé, maestro. ¿Aquí qué vamos a hacer? Antes de que vamos a revisarla, ¿ok? Let's review it. Ok. So, Anne, Lupita. Sí. Anne is 11 years old. She? She? No. She mother is who? No. Okay. No. What is the possessive for she? Here mother. Here. Mm-hmm. Her. Her. Tu mama is su, right? Mm-hmm. Okay. Her Sylvia, okay. Leon, help us with number three. Lucy has a sister. Her name is Natalia. Perfect. Very good. Look here. Okay, Patty, please, the number four. Four and I. No. Oh. De eso nos estábamos riendo, maestra. Andrés Manuel is. Mi cabecita de algodón. Our president now. Okay. Your president. President. Oh. Uh-huh, because it's we, right? Our president. Okay, thank you. So, what is the next one, Sonia? This Akira. It's alone. Excellent, Sonia. Very good. Okay. Help me on the next one, Patty Romero. Y cuando me llegue, no voy a saber. Ay, perdón. Renata and Valentin are brothers and sisters. Their mother and name is Maria. And their mother's name is Mara. Very good. Okay. There. Thank you. Continue, please, Rosie. With the number seven, I'm sorry. Rosie? Lucy is playing Barcelona. A ver, Rosie. Ya se nos fue Rosie de nuevo. Okay, Rosa María. Rosa María de la Torre? Yes, Messi is playing in Barcelona. Entonces... Is here one more time?
Blue or yellow? His nickname is... Okay. ¿El de color azul o el de color amarillo? Es naranja. Azul. Orange. The well, so I see yellow. You see orange? Orange. Yeah, he's, okay. He's orange. ¿Tú qué opinas, Rosa María? What is your opinion? His. Uh-huh. His, because it's he, right? His. So it's his. All right. His. Thank you so much. Gloria. Gloria García. Sí. ¿La que sigue? Sí. Yes, please. Batman is a super... He... Super he. Mobile. The Batman is... Gloria, can you repeat it, please? Batman is a superhéroe. ¿Lo repito? Yes. Batman is a superhéroe. His car is the Batmobile. Mm-hmm. Everybody repeat after me. Superhero. Superhero. Mm-hmm. Everybody? Superhero. Superhero. All right. Good. Superhero. So yes. All right. Rosie, can you hear me now? He's Iron Man. Iron Man is a superhero. Iron Man is a superhero. His girlfriend is a mystery. Only Rosie. One more time, Rosie. Iron Man is Iron Man. Okay. Se oyen varias vocecitas. Denle la oportunidad a Rosie, okay? Rosie, please. Isa, Ajá, otra vez, Rosie. A ver, Rosie, después de mí. Iron Man is a superhero. Iron Man, a superhero. Okay. He, his, or my? His. Mm-hmm. Continue. Drifting is my paper. Miss Pepper. Miss Pepper. Mm-hmm. His girlfriend is Miss Pepper. His Miss Pepper. Mm-hmm. Pepper. The last one. The last one, let's see. 58, 36, 24. El que tiene el 58, 36, 24, ¿quién será? Yep. Joe Maestra. Okay, yes, why not? Yes. ¿Quién dijo John? Ana Luisa. Ana Luisa, go ahead. Paul and I are good friends. Our favorite video game is called Of Duty. Wow. So our favorite game is Call of Duty. Good job. Okay. There you are. Was it complicated? Yes. Very complicated? Yo creo que fue más complicado entrar, maestra, porque nos estamos enseñando. Así es esto, pero ya que le agarren el rollo, ya va a ser más fácil. Sí, está más suave, así. Bueno, ok. Ahí la llevamos. Vamos a hacer una última actividad. Esta última actividad la van a hacer completamente ustedes, ¿ok? Ya no les voy a dar pistas. This is the activity. Hilda Valencia, can you help me read the instruction here? It's your computer. It's to say sentences about the majors. Right. Uh-huh. For example, it's her computer. ¿Cómo sé que es her? Ella. Porque, ajá, porque están en la imagen, ¿qué ven? Una mujer. Una mujer. Entonces, ustedes van a decir, así tal como viene esto en azul, it's her, y luego ¿qué? Okay. Computer. Computer. Yes. O, it's their classroom. ¿Por qué there? Why there? Porque son dos. Porque son muchos estudiantes. Exactly. Okay. Todos los del grupo. Let's do one more. Let's see. It says book and it's a girl. What sentence can you make?
It's her book. Excellent. Did you understand? It's her. Yes. It's her book. Okay. Yes. It's her book. Yes. Uh-huh. Bien. Okay. Easy or difficult? Difficult. So, pues hasta difficult? Que lo hagamos. Hasta okay. que lo hagamos. Pues okay. algo difícil. Difficult. A little difficult? Yes. Okay. Yes. Para no complicarnos y no irnos a los breaker rooms, y bueno, como ahorita no podemos todavía compartir pantalla, se las voy poniendo de una por una. Okay, I'm going to be sharing one by one. Ustedes van a ir escribiendo en una hojita de papel sus respuestas, okay? Don't forget, similar to the example, it's her computer, it's their classroom. Possessives. Mm-hmm. Use possessives. Okay. ¿Ya le tomaron captura a todos a los objetivos? No. No, a ver, les doy oportunidad para que si lo necesitan la fotito, la puedan ver. Teacher, no sé, ¿puede recorrer la imagen un poquito es más? Que... porque no se ve. Ahí. Pero ¿hacia dónde la recorro? Es que no tienes que hacer chiquita tu imagen de a un lado, compañera. A ver, ¿así se ve mejor? No puedo hacerle toma de captura. Así sí. Está es muy que bien, no... teacher. Es okay, teacher. Esto no lo veo. Lo que puede hacer es, si está en su celular, con su dedo pulgar y su dedo índice, arrastre la pantalla hacia adentro. No sé si me explico. Mm. O hacia afuera, según lo necesite. O sea, de esta manera, va a agarrar la pantalla, aquí. Y lo hace chiquito. Ajá, y va a hacer esto. Hi, my, he is your. A ver, ahí está. There it is. La vuelve, ok, a ver. Ay, sí. Y si no, si alguien fuera tan amable de tomarle captura y compartirla en WhatsApp para que también la compañera lo pueda ver. Sí, ahorita lo hago. Uh-huh. Es que yo escribí eso, pero ¿dónde? I hear you. ¿En cuál lo mando, maestra? En el grupo, el que acabamos de hacer, ¿ya están todos dentro? No. Yes. Yes. La persona que dice que no puede ver, está ya dentro. Ya lo veo bien, gracias. Ya lo veo bien. Ah, ya lo veo. Gracias. No, yo no lo alcanzo a ver. Ahorita te lo mando, ya lo estoy. Ok, thank you. You're so nice. Ya lo mandé por WhatsApp. Ya lo mandé por WhatsApp. Thank you. Thank you, everybody. You're so nice people. Helping our classmates. Now the activity. Ready for the activity? Take notes in a piece of paper. Escriban tus respuestas en hoja de papel, okay? Example, it's her computer, it's their classroom. Number one. Here, computer. In a piece of paper, acuérdense de silenciar su micrófono, okay? Para que no sepan las respuestas. It's her book. No, don't speak. Silence. Pon tu micrófono y ciérralo. Es chi. Ahí el book, ¿cómo es? Denle clic a su micrófonito. My book, no, She's her book. Teacher. Yeah. La respuesta que sería her book o aquí está el ejemplo. This is the example. It's ¿qué ves? Hombre, mujer, varias personas. Okay. Yes? It's book is give. Sería it's her. Okay. It's her book. Mm-hmm. Okay, ya lo entendí. Okay. Yes, everybody finished? Yes, it's... Okay, number two. Number two, ya no las digan, ok? Porque quiero darles tiempo a que las comparen. Maestra, se me hace que Marta no tiene la instrucción. A ver. Les voy a silenciar los micrófonos, ok? Sí. Ok. All right. Sí. Is one cell.
Es un celular. Okay, the next one. Porque the arriba next one. Maestra, me perdí parte de la clase, pero ya estoy aquí otra vez. Me atrasé, pero luego lo veo. Okay, Busa, no te preocupes. De todos modos, recuerda que les envían la clase para que lo que te perdiste lo puedas ver, ¿ok? Ok, maestra, thank you. Yes, ok. Ready? Next part. This is a bone, okay? This white thing, it's a bone. This is a bone. Okay, here you guys, use the possessive adjective your to answer this question. What's on your hand now? ¿Qué está en tu mano en este momento? On my hand. What's on my hand now? Look at me, everybody. What's on my hand now? Pen. ¿Sí me pueden ver todos? Yes. ¿Ya? No, I can see you. No, all right, wait a moment. Pen. Okay. Okay. What's in my hand now? Okay. Yes? Okay, the next one. Ready? The last one. Bye. Oh. Says, use the possessive adjective my. I can see you, teacher. Oh, one moment. A ver. Can you see the screen? ¿Sí pueden ver la pantalla? No. No? Well, I can see you. Yes. I can see you. ¿Pero la pantalla sí? Yes. Okay, lo que me interesa es que vean la pantalla, all right? Okay. So it says, use the possessive adjective my to respond this question. Aquí van a utilizar my. What's on your hand? En la mano de ustedes, all right? What is on your hand? Okay, so entonces respondan. It's my pen. Mm-hmm. It's my pen. Yes, okay. And finally, oh no, we finish. Do you want me to repeat the images? ¿Quieren que repita las imágenes? Sí, por favor. Yes? Okay. Sí. Oh. 10 seconds for each image. Van a ser 10 segunditos para cada imagen, ¿ok? All right. Oh. En todas las veces no he podido anotar lo de la anterior imagen, maestra, por favor. ¿Cuál anterior imagen, Lupita? A esta, a la de book. Ah, esa es la que necesito. El ejemplo. Ah, the example. This one? Sí, esa. Permíteme tantito. Sure. Mm-hmm.
Yes, gracias. Yeah? Thanks. Okay. Thanks. So number one, 10 seconds. Number two, 10 seconds. Number 10, 10 seconds. Number 10, number three, one. The next one. The next. The next. Remember to respond your, okay? And this is it. Finally, ready? Ahí voy, ahí voy. Okay, now I want to give you some time for you to now share your answers in a breakout room. You are going to compare your answers. One more time, everybody. Compare your answers. Repeat after me. Compare your answers. Okay. So what is compare your answers in Spanish? Comparar respuestas. Exactly. Okay. Go to your breakout rooms, please. You are going to have 2 minutes to check your answers, okay? Mm-hmm. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And you're ready. Maestra, yo necesito practicar, lo hago sola por lo que me atrasé, ya no entendí muy bien. Necesitan ir a los breakout rooms, o sea, a sus grupitos, para que comparen las respuestas de la actividad. ¿Sí? Hello. Hello. Sí. Rosa María, Marta Ruano, and Patricia, can you listen to me? Las señoras Rosa María, Marta, and Patricia, ¿sí me escuchan las tres? Yo sí la escucho, maestra, pero no me puedo... No puedo compartirme, compartir. No, no necesita compartir, Rosa María. Necesita nada más entrar a su equipo. ¿Le apareció alguna invitación para unirse a un grupo? Marta y Patricia. Bueno, okay. I'll see you in a moment. De veras, Moni, ya se me fue. A ver. Mm.
¿A quién la mandó? ¿Eh? ¿Apenas la mandó? No, ya la había mandado. ¿La mandó otra vez? Sí. ¿La última? Ahí está. May. Pero no se puede. Hello, hello. Oh, I think they don't listen to me. Let's see. Hello? Hello? Did hello? You finish comparing? Yes. Yes. Okay. Yes. Fish similar or different answers? Pues más bien nos copiamos todos. No, no, okay. Ya contestamos. Let's see. Okay. Oh no. Oh no, no, no. Well, let me question. Ya cambió su nombre. La señora que hace rato me dijo que no se llamaba. Yo me llamo María Elena, todavía no sé. Si le muevo ahorita me sale ya, me saca, ya no puedo. Me llamo María Elena. Marta Ruano nunca me contesta. María Elena? Okay. Ajá. Ah, okay, María Elena, help me with the number two, okay? This is the number two. 5 de 10. It's his book. Okay, and the number two, María Elena. This one. A ver, Renata y Valentín. María Elena. Son hermanos. Ajá. Y sí. This one. Nine is Mara. Dale. It is. Sí. Take your phone. Sí, diez, llevo. Oh, one more time. Messi is player in Barcelona. Is. Is. Cell phone. It's, no. It is. Cell phone. Cell phone, very good. Okay. Sonia, can you help us with Ana Luisa? You want to participate, Ana Luisa? Yes. Okay, Ana Luisa, the next one. Here. It is their house. It is their house. Okay. Here this teacher. I have a question. That's why I have my hand up. Mm-hmm. Teacher, aquí es donde nosotros escribimos it is, o sea, it's con apóstrofe, ¿sí? It's their house. It is their house. Uh-huh. ¿Verdad? Sí, porque nada más cuando es el possessive en la cosa o en el animal. Es... Señoras, perdón, es que oigo muchas voces al tiempo. De nuevo, ¿sí? En estas oraciones... casi en todas, yo escribí it's,
pero en el it's con apóstrofe, porque estoy refiriéndome a, ¿estoy correcta o cómo es? Sí, mira, para sí. que no confundan, cuando es it's con apóstrofe S, quiere decir it is. Estamos hablando, sí, por eso le pregunto, si es aquí, en todas las oraciones pudo ser it is our house, it is his cell phone, y solamente en el hueso, it's his bone. Ah, very good, all right, actually, yes. Can you repeat your answer? It's his bone. It's his bone. It's his bone. Ajá. Ajá. La respuesta bones. Correcta ahí es it's bone. Ajá. Ajá. It's también bone. Puede ser it's bone. Las dos son perfectas. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Pero ya no puedo volver. Uh-huh. It is bone. Ajá. ¿Ya nos dejó? Parece ya. Que sí, ¿verdad? Oigan, pero dice grabando. Ahí anda. Acuérdenme cuál es la segunda. Es que la que yo dije, it's cell phone, ¿está bien hecha? Sí. His, sí. H-I-S. La de la casa, no, esa no la escribí bien. Their house. Me vas a tener clase. House. House. Nada más. Sí. Nada más. Como que ya se fue la maestra. Ellos. Ya la enfadamos. Ya nos abandonó. Entonces la del mundo es it or world. No, la del mundo es it's our. Se dice our. O-U-R. Our. Our. Se dice our. 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 Ajándele. Our. Our. Ya se las copié todas. No, pues las corregiste, compañera, no las copiaste, corregiste. Fíjese lo que yo puse, que qué bueno que no está la maestra para que no me diga. En la del hueso puse it's a pone, es un hueso. Sí, ahorita yo voy a terminar. ¿Así entendí? Claro, lo que pasa es que nos pidió solamente el posesivo para poder usarlo. Exactamente, sí, compañera. Sí, it is our. ¿Qué le pasaría a la maestra? ¿Se saldría? Pues ya van a ser las 3, pero todavía no. A lo mejor se le cortó. Yo creo que sí. Ella avisa. Dice, ya está diciendo que la disculpemos. ¿En el chat? Sí. Ah, sí, perfecto. Ya creo que ya se terminó la sesión. Yo creo que sí, ya se le terminó su tiempo. Ver. ¿Está diciendo en el chat eso? No, dice que, discúlpenme, se me fue el internet. A mí no. A ver, yo creo que está, nada más puso así, discúlpenme, se me fue el internet. Ah, ya no le podemos contestar. Este, sí, no va a perder, pues miren, si ya no va a poder entrar, yo creo que lo mejor es que si tiene algún aviso, pues que nos lo dé. Por el WhatsApp, ¿les parece? Okay. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todas. Terminamos toda la clase. Bueno, sí, esta parte que nos pasamos desde las 12. Desde las 12 estamos aquí. Qué padre. Le dije, Pati, no hay nada. Y aquí platicamos una hora. Bueno, si nos deja tarea o algo, nos va a mandar por uno de los dos WhatsApp que tenemos, ¿les parece bien? Okay. Entonces sí. Yo me retiro, sí, agradezco mucho a nuestra maestra. ¿Sí me escuchan? Sí, ya maestra, sí, ya nos íbamos, maestra. Ya nos íbamos. Compañeras, se me fue el internet. Pregunta, okay. ¿Por qué hay dos WhatsApp? La pregunta, porque uno es el oficial y otro es el que creó la maestra para entrar a las ligas y no interrumpir tanto en el otro. ¿Estoy correcta?
Bueno, sí, el propósito de crear otro grupo. No me di cuenta del Zoom. ¿Cómo se llama el que creó la maestra, por favor? Ahí está en el, okay. En el chat. Ahí está. A ver, señoras, escúchenme para darles la información, ¿sí? Sí. Mira, el grupo que acabo de crear es para, bueno, el otro es el oficial, ¿no? El grupo donde los registraron a todos ustedes, uh-huh, para que ustedes puedan estar en este curso. Pero la cosa aquí es que mandando mucho de buenos días, hola, ¿qué tal? No sé qué. Entonces, se satura mucho el grupo de mensajitos, ¿no? Entonces, a mí me interesa que la información más necesaria esté en ese grupo. O sea, tal como los links o información que necesiten darles desde SWAM o cosas importantes. Entonces, el otro grupo lo creé para que si ustedes tienen alguna duda, una pregunta, o se quieren preguntar entre ustedes, quieren hacer algún comentario, lo hagan en ese otro grupo. SWAM Inglés es el que creó usted. Y el original, bueno, el de la escuela se llama Inglés Básico. Así es. Okay, ajá. El oficial se llama Inglés Básico. El que yo creé se llama SWAM Inglés Básico. ¿Quieren que le cambie el nombre para que lo identifiquen más fácil? No, yo así lo entiendo, porque lo tengo como SWAM Inglés. Bueno, entonces en ese grupo ustedes pueden comentar, pueden preguntar, pues, todo lo que quieran. En el otro grupo cancelé los mensajes para que no se siga saturando, ¿sí? Pero sí, todos los links importantes o actividades se los voy a estar mandando por el link de el oficial, ¿ok? Ahí, ajá, van a ver todos los links. Y ahorita voy a reenviarles el link donde ustedes se tienen que registrar para empezar a enviarme sus trabajos, ¿ok? Uh-huh. Hoy la tarea nada más va a ser que hagan las actividades de nuevo, las que practicamos en clase, los links que les mandé, los van a hacer, le van a tomar una captura y me la van a mandar como prueba de que sí trabajaron la actividad, ¿sí? Ok. Entonces, nada más con el propósito de que practiquen otra vez los adjetivos posesivos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ahorita yo lo que voy a hacer, ustedes su tarea, su trabajo es meterse al link y el link en automático los va a guardar en mi grupo, ¿ok? Ok. Ustedes nomás denle clic, ¿right? Maestra, ¿nos puede decir si algunos estamos ya? Porque creo que sí nos metimos, ¿no? No sé, ahorita les digo. Por favor. Ay, ya no me dejó compartir. ¿Sí tomó lista, maestra? ¿Cómo? Que sí tomó lista. Sí. Sí tomé lista. Ah, yo no. Yo no escuché, maestra. ¿No? ¿Cómo se llama? Rosy Díaz de León. Rosy Díaz de León. Ajá. Sí, la nombré, Rosy, nada más que no me contestó. Yo creo que era del rato que no me escuchaba. No, sí, es que se me entraba y me salía, entraba y salía y no podía. ¿Y en la clase pasada sí vino Rosy? Sí, sí, maestra. ¿Sí? Ok. Nada más la primera no, ¿verdad? Nada más una no, porque creo que tenía cita, algo así. Poniéndonos tentación, provechito. Ok, miren, déjenme, veo súper rápido lo del Classroom para ver cuántos de ustedes ya están y ya pues para que los demás se den a la tarea de registrarse. Ahorita aquí en el Classroom les voy a subir la tarea, ya no les puedo enseñar, ya me inhabilitaron la opción de compartirles la pantalla, pero voy a ver si para la próxima clase me la habilitan. Pero se llama SWAM Inglés Básico, así va a aparecer. Les voy a poner una tarea donde dice trabajo de clase. Y ahí ustedes le van a dar clic a los links, que los voy a dejar ahí los links. Y ustedes hacen actividad, toman captura de su actividad y suben su fotito. ¿Ok? Ok. ¿Sale? Ok. Saben, si no todo el tiempo estoy disponible para contestar mensajes. Cada que pueda, sí lo hago con mucho gusto, pero si en el momento que a lo mejor ustedes tengan alguna pregunta o alguna duda, quieren preguntar en el grupo, háganlo y a ver si alguno de sus compañeros que ya lo hayan hecho o que le hayan entendido les puede echar la mano, ¿sí? Sí. Ok. Maestra. ¿Sí? ¿Va a subir nuevamente, como en las anteriores clases, las imágenes de PowerPoint? Siempre. Ok, gracias. ¿Sale? Thanks. Ok. All muy right. Bien, gracias,
espérenme poquito, no he checado si ya están algunos. Perdón, Marta, ¿dónde veo las imágenes de PowerPoint? Personas, ya tengo muchas personas en el grupo. Sí. ¿Dónde veo las imágenes de PowerPoint? Carlos Calderón, Rosy Díaz, Mari Fusille, no sé cómo se pronuncia, Gloria García, Lupita González, Marta Llamas, Francisco Medina, Ana Luisa Orozco, Esmeralda Telles, Vilma Patricia Valdés. Es que Vilma, yo soy ¿mande? Isabel Alicia Guerrero, pero aparece el nombre de mi hija, no sé cómo hacer ese cambio. ¿Cómo se llama? Ahorita me lo arreglan. Soy Isabel Alicia Guerrero y desaparece el nombre de mi hija Esmeralda Telles. No, pero es que yo les estoy nombrando los nombres que ya no aparecen en el grupo. Es que ahorita me lo va a arreglar otra hija porque no sé cómo cambiarlo. Okay. Nada más asegúrense de que entre el grupo donde van a aparecer las tareas, ¿sí? Bueno, ¿cómo entro al PowerPoint? El PowerPoint se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Gracias. Uh-huh. Okay. Bueno. Marta, ¿any other questions? Teacher, Marta Ruano, no aparecí. No aparece. Hay que registrarse. Aparece Marta Llamas. Elba tampoco, maestra. No, solo los que nombré. ¿En dónde me tengo que registrar? A ver, denme un momento. Pero denme un momento. Espérenme. ¿Dónde me registro? Denme un momento. Ah, perdón. Ok. Aquí está el link. Se los vuelvo a enviar en el grupo oficial. ¿Ok? Chéquenlo. Aquí lo voy a ver. Lo acabo de reenviar. Ajá. Ahí, ¿y ahí? En este último link le dan clic y ya los mete a mi grupo. Me manda a Google. Ahí es. Hay que crear una cuenta de Google si no la tienen, ¿ok? Si es muy necesario o que alguien les preste una. Maestra, a mí no me aparece en donde dice Swam inglés. Es que hay que meterse al grupo. Hay que meterse al grupo de inglés básico virtual. Entonces, si no tengo esa cuenta, no voy a aparecer ahí con usted, ¿verdad? Maestra, lo que tiene que hacer la que... Nada más es cuestión de que se cree una cuenta de Google. Lo que tiene que hacer ella es hacerlo del grupo de, o sea, del Google, se hace un grupo, se hace un Gmail. Un Gmail, ajá. Gmail sí tengo. Un Gmail para que pueda entrar. Ah, pues con ese. ¿El de Gmail? Sí, con el Gmail. Maestra, ¿va a dejar alguna tarea? ¿La va a mandar? Sí, la tarea es que me hagan las actividades virtuales, las que les mandé el día de hoy. Les voy a dejar los links ahí en Google, en el Classroom. Ustedes le dan clic, van a hacer dos actividades nada más. Sí. Le dan clic ahí, le toman captura al finalizar su actividad, como evidencia de que la hicieron, y la postean. ¿Sí? Muy bien, maestra, muchas gracias. ¿Me puedo retirar? Sí, ya nos podemos retirar todos. Ya buenas tardes para todos, con permiso. Yo les doy la cuenta y ya me da de alta, luego, ¿verdad? Tenemos mucha hambre. Es correcto. Bye, teacher. Bye, compañeros. Bye. Pues yo, maestra, no tengo nada en el spam de inglés. Adiós. ¿Cómo, perdón? Adiós. Buenas tardes. Adiós. Bye. Everybody, goodbye. Estoy en el spam de inglés básico, pero ahí no me aparece nada, solo lo que mandó antes de lo que estábamos haciendo. Pero ahorita el link que dijo que iba a mandar a mí no me llegó. El link que les estoy mandando tiene que ser en el grupo oficial. Búsquelo en el grupo oficial. En el anterior, el viejito. Ah, está muy bien, maestra. Ahí es. Ajá, en el nuevo no he enviado nada. Ah, ok, maestra. ¿Sí? Disculpe, muchas gracias. No se preocupe. Que tenga bonito fin de semana, maestra. Y gracias por aguantarnos tanto, maestra. No, es un placer. Cuídense. Gracias. Goodbye. Goodbye, maestra.